Que nos digan, esperemos 40 segundos y empezamos. Esta reunión está siendo transmitida en Facebook Live. ¿Estás transmitiendo a Facebook Live o no? Este no. Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y todos al último día de la semana del CNP, que vamos a tener un ciclo de charlas en diferentes partes. El día de mañana vamos a tener la clausura oficial del CNP en el Museo de Historia Natural en Morelia. Hoy estamos aquí en compañía de Alan, que es quien está a cargo del Museo del Agua y Urecua, aquí en Uruapan, de Capazo, del municipio de Uruapan, Gobernación de Michoacán. Pues, Alan, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy vamos a tener dos actividades simultáneas. Vamos a tener el bloque de pláticas de divulgación desde Xalapa. También estamos transmitiendo en directo desde Xalapa, desde el Auditorio Gonzalo Hafter, en el UNIRA, en el Campus 2 del Instituto de Ecología en Xalapa. Y tendremos al mismo tiempo, y ven acá detrás, las instalaciones del Museo del Agua, donde vamos a tener un taller presencial con grupos de preparatoria, Alan. Sí, son de preparatoria. ¿De qué preparatoria son? Es la preparatoria ISEP de Uruapan. ISEP de Uruapan. Sí. Entonces, de forma simultánea vamos a tener estos dos eventos y pues así les damos la bienvenida a el último día de la semana de pláticas para dar preámbulo al cierre que se dará mañana a partir de las 11 de la mañana desde el Museo de Historia Natural MUNA en Morelia de la Universidad Michoacana. Y hoy agradecemos a Capazu y al Museo del Agua de Uruapan por adherirse a esta iniciativa de divulgación científica y poder abrirnos el espacio para poder expandir las actividades de divulgación y de educación ambiental que se están haciendo en el marco del CNP 2023. Muchas gracias, Alan. No, gracias a ustedes por la invitación y los esperamos aquí. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Alan. No, gracias a ustedes. Y pues, Paula, el auditorio es tuyo. Muy buen día a todos los que nos están escuchando, a las personas que están en Xalapa en el auditorio, en el Museo del Agua. A nuestros colegas del Museo de Historia Natural en Morelia. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentarles una charla desde el Jardín Botánico de Xalapa. Nos acompaña el maestro Orlik y su charla en representación de todo el grupo se llama Horticultura para la Conservación de Polinizadores en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL en Xalapa, Veracruz. Esta charla está a cargo de Carlos Aldair Zárate Pérez, Dalida del Carmen Callejas Domínguez, Orlik Gómez García, quien nos va a hablar hoy, Milton Hugo Díaz Toribio y Normedith Corona Callejas. Los autores son técnicos académicos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero con una formación profesional en biología, agronomía y con experiencia en ecología, horticultura, polinizadores, interpretación ambiental y divulgación de la ciencia. Están involucrados en el proyecto Un Jardín Etnobotánico Ampliando los Horizontes del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en Xalapa, Veracruz, que aborda desde esta perspectiva la relación entre la diversidad vegetal y los conocimientos tradicionales en el centro de Veracruz. Los integrantes que nos van a presentar esta plática dirigen las visitas interpretativas al Jardín Botánico, al Santuario del Bosque de Niebla y al Mariposario Siguirín. Con frecuencia participan en actividades de divulgación científica. Hace varios años han abordado el tema del conocimiento y apoyo a los polinizadores y el alcance que el Jardín Botánico Clavijero puede su equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de semana del CNP. Muy bien, muchas gracias.
Pues vamos a iniciar. Gracias, Paola. Gracias, Carlos. Gracias a todos los organizadores. Y sí, efectivamente, hoy voy a compartir con ustedes esta breve charla. Me da mucho gusto. De veras, es un honor para el Jardín Botánico estar aquí con ustedes en este importante evento, donde, bueno, todos sabemos que los polinizadores son fundamentales para nuestra vida. Y bueno, lo interesante es que cada vez con estos eventos más personas se vayan involucrando en su conocimiento y su protección para el futuro y para, insisto, el sostenimiento de nuestra propia vida. Vamos iniciando, el título de la charla es esta, efectivamente, Horticultura para la conservación de los polinizadores en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero de Xalapa, Veracruz. A ver, yo quiero empezar diciendo que los jardines botánicos en general son caracterizados por el custodiar colecciones, por dar origen a colecciones de plantas vivas con información de respaldo, es decir, son colecciones documentadas, y un plus es que son colecciones científicamente documentadas, por una razón muy simple, porque tienen tres grandes propósitos. Uno de ellos es, son fundamentales para generar conocimiento nuevo, conocimiento de frontera, y que nos va a permitir conocer, proteger, conservar y promover los usos sustentables de esta diversidad vegetal. En este caso, el Jardín Botánico Clavijero hace énfasis en el bosque de niebla, en el bosque mesófilo de montaña. También estas colecciones, o esta colección, porque es una sola colección, lo mencionaba Paola hace unos instantes, reconoce que hay vínculos entre la diversidad vegetal y los conocimientos tradicionales que a lo largo de los años se han desarrollado alrededor de esta diversidad vegetal. Entonces tenemos de ahí los diferentes grupos de plantas útiles, plantas medicinales, plantas comestibles, plantas textiles, plantas para embalaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un sinnúmero de plantas que, por supuesto, ha trascendido del conocimiento tradicional al conocimiento, a la cuestión del aprovechamiento industrial de muchas plantas, y entre ellas destaca, por supuesto, el uso de los el conocimiento y el fomento de los diferentes grupos de polinizadores. Por supuesto, todos estos esfuerzos están dirigidos fundamentalmente por la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, que se estableció en 2012 y que tácitamente, en muchos casos, los jardines botánicos siguen sus seis objetivos estratégicos, que vamos a ver un poco más adelante. Mencionaba finalmente que estas colecciones son fundamentales para fomentar y dar a conocer qué cosas son los polinizadores, qué cosa es la polinización. Mencionábamos hace también unos breves instantes que los jardines botánicos siguen los seis objetivos de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, que fue establecida en 2012 y tiene una meta, una fecha de corte de caja al 2030. Son seis los objetivos estratégicos de esta estrategia, valga la redundancia, son 16 líneas de acción y 33 metas claramente establecidas. No terminaríamos de hablar de ellas. Lo que sí les puedo mostrar, como ustedes están viendo, son esos seis grandes objetivos estratégicos mostrar que los polinizadores están en todos ellos. O sea, en una u otra acción, en una u otra meta, siempre va a haber influencia y siempre va a haber participación hacia y por los polinizadores. ¿Qué contiene la colección del Jardín Botánico Clavijero? Bueno, son diferentes secciones, diferentes exhibiciones, y bueno, entre otras son las colecciones nacionales de cícadas, de bambúes nativos de México y de plantas insectívoras del género Pingüicula. Hay especies en la NOM 059, especies de plantas en las listas de IUCN y que también están en los apéndices del CITES, como las cícadas, por ejemplo. Hay especies, una serie, un grupo grande de especies nativas del bosque de niebla, me refiero a herbáceas, arbustos, árboles, etcétera. Hay una colección particular de árboles nativos de México. Como se mencionó al principio, de los últimos proyectos está el Jardín Etnobiológico, que busca precisamente poner todavía más visibles el quehacer del Jardín Botánico para vincular los conocimientos
de entre la diversidad vegetal y las sociedades. Y parte de esto es la flora melífera, que es un proyecto que se está desarrollando como parte de este jardín etnobiológico. ¿Qué tenemos? ¿Qué nuevas exhibiciones se han podido establecer a raíz de este proyecto de jardín etnobiológico? Bueno, debo decir muy rápidamente que la pausa por la pandemia dio oportunidad para reinventar el jardín, para rediseñar el espacio, para ensayar nuevos paisajes, siempre tomando en cuenta la misión del jardín botánico. Entonces, así tenemos, por ejemplo, una segunda meliponario que hemos llamado Casa de los Meliponinos, una nueva colección o una colección más grande de plantas medicinales, comestibles, etcétera, todas ellas fundamentalmente nativas. Hay un jardín para polinizadores que creció a partir de esa pausa por la pandemia. Tenemos en grandes vías y a grandes pasos hacia la consolidación de nuestro mariposario, que lleva el nombre de Siwiní, que significa esperanza en totonaco. Tenemos un huerto, pequeño huerto, donde se muestran también plantas nativas, concretamente quelites. Nuestros cafetales sustentables es un proyecto anterior y que se incorporó al proyecto del jardín etnobiológico. Y lo más reciente, una milpa que está también como parte fundamental de la riqueza agrícola y alimentaria de nuestro país. Y por supuesto tenemos una serie de plantas aromáticas buscando concretamente el fomento de los diferentes grupos de polinizadores. Eso es lo que tenemos en nuestro nuevo diseño del Jardín Botánico Clavijero en este 2023. Simplemente es para que nos ubiquemos un poquito en el espacio y eso lo podemos ver, como se dice, a vuelo de pájaro. Vinculándonos con el título de la charla, que es la horticultura para la conservación, debemos decir esto: el cultivo de plantas en el jardín botánico tiene como destino programar, coordinar y supervisar el cultivo de las plantas que integran la colección científica de este jardín. Pero también toma en cuenta la funcionalidad y toma conceptos de lo que es la ecología. ¿Sí? Y todo esto lo mezcla en una actividad hortícola muy intensa. Y podríamos decir que en el jardín botánico se hacen dos grandes estilos de horticultura, que es la horticultura general y muy claramente, muy marcada la horticultura para la conservación. ¿Por qué horticultura para la conservación? Porque no se trata de cultivar plantas ornamentales únicamente y llenar un espacio de plantas vistosas con macizos muy coloridos, sino que debe haber un propósito. Lo dijimos, son tres grandes propósitos los de las colecciones de los jardines botánicos: conservación, generación de conocimiento y educación. Y bueno, aquí, como se dice, hay un objetivo, se buscan fines, se busca una función en esta horticultura. Y en el caso de los polinizadores es muy claro qué es lo que se quiere. Pues simplemente fomentar la vida, fomentar los lugares donde estos polinizadores puedan llevar a cabo su ciclo completo de vida. Para ello hay un intensísimo trabajo de propagación, tanto tradicional como por métodos diferentes que se ensayan. Un reto con las especies nativas es precisamente que no hay información. Entonces, mucha de esta propagación de plantas nativas del bosque de niebla, de plantas silvestres, es que no se conoce cómo se deben cultivar. No se conocen sus requerimientos, por ejemplo, el microclima, por ejemplo, las condiciones de luz, la temperatura, etcétera, etcétera. Eso no se conoce, se tiene que ensayar y muchas veces es justo lo que toma tiempo, pero el resultado es muy satisfactorio porque a partir de eso se logran incorporar a las actividades de horticultura nuevas especies que antes no se habían ensayado y que para propósitos futuros, por ejemplo, en restauración, van a ser muy útiles. Y esto también se puede incorporar al diseño de nuevos espacios ajardinados. Entonces, lo que queremos mostrar es que efectivamente esa horticultura para la conservación no está dirigida, tiene un propósito fundamental. No únicamente es la parte ornamental de propagación de plantas, sino hay un propósito en cuanto a la funcionalidad de estas especies nativas. Otro caso es el caso de
de las nuevas colecciones que se están tratando de formar y son especies nativas. En este caso mostramos algunas pasifloras, por ejemplo, que se quieren, se están consolidando para poderlas usar en estas exhibiciones del Jardín Etnobiológico en favor de los polinizadores. Tenemos salvias, tenemos heliconias, dalias, ¿cómo se llama? Anodas, en fin, una variedad de plantas nativas que se están, por un lado, conociendo su biología, sus necesidades para ser cultivadas, pero que se espera pronto poder incorporar ya a los diseños de jardinería. Y ese es un trabajo muy intenso, porque no es nada más, insisto, sembrar, plantar, propagar. Ese es un trabajo muy intenso de sistematizar toda esa información, además. Gracias a estas actividades de horticultura para la conservación a favor de los polinizadores, pues ha habido diferentes salidas, diferentes, digamos, productos que podemos obtener. Desde 2018 e incluso 2017 se inició con la creación de pequeños espacios para polinizadores, de pequeños jardines para polinizadores, que aquí muy elegantemente le llamamos una microisla de biodiversidad, y que fue tal su éxito entre no solo entre los visitantes, sino entre las autoridades municipales, que ha habido dos intentos, por lo menos, en la ciudad de Xalapa para establecer pequeños jardines para polinizadores. En 2019 se estableció un jardín para polinizadores en una colonia, no periférica, sino, digamos, cercana a la zona central de la ciudad, y en 2022 en el Parque Central de Xalapa, que es el Parque Juárez, se han establecido pequeños jardines para polinizadores, y eso a nosotros nos llama mucho la atención y nos da mucho gusto, porque pues entendemos que sí nos están haciendo un poquito de caso, aunque sea, y que vean que la jardinería y el hecho de tener áreas verdes urbanas bonitas, ornamentadas y bien cultivadas, pues contribuye con la vida de otros seres que ya dijimos son fundamentales. Por supuesto, tenemos nuestro mariposario Siwini, que ya es un espacio más consolidado y que todavía trabaja muy fuertemente hacia ello, y que también inició en 2015, si no estoy equivocado. ¿Qué es lo que buscamos con este espacio? Bueno, que sea un espacio de interacciones donde las personas puedan conocer, y no solo conocer de primera mano, es decir, observar la relación entre las mariposas concretamente y las plantas, que por supuesto son parte de la colección y que les sirven como refugio, como alimento, como sitios de anidación y como sobre todo le dan mucha vista a este mariposario. La pregunta en este sentido que se pueden contestar los visitantes es justamente qué cosa es la polinización, cómo ocurre, quiénes participan y bueno, en lo personal siempre he pensado que, pues sí, las mariposas son la parte bonita de estos seres, pero también hay una parte que a la gente no les gusta, una fase, que son las orugas, y muchas veces la gente les tiene mucha repulsión. Bueno, pero entender que es parte de la vida de los polinizadores, eso lo podemos ver en el mariposario, de alguna manera también. En el mariposario la actividad también es muy intensa y ya desde hace varios años, bueno, ha habido productos muy interesantes. Ya se cuenta con el ciclo completo de 35 especies de mariposas diurnas. El área de vuelo es un área de acceso libre al público, decíamos, donde se pueden observar de primera mano esta relación entre mariposas y plantas. Por supuesto, hay recorridos interpretativos que siempre son muy llamativos. Pero también ya, digamos, hacia afuera del mariposario, bueno, ha habido una serie ya bastante abundante de cursos y talleres, tanto para crear mariposarios como sobre la polinización y sobre jardines para polinizadores. Y desde luego, uno de los últimos productos es la segunda edición del libro Los colores que vuelan, que además está en línea, y toda una serie de artículos de divulgación que se pueden consultar en línea. En fin, lo que muestro aquí es que la actividad en el mariposario alrededor de polinizadores tan importantes como son las mariposas, pues son realmente, es muy intensa. Estos jardines para mariposas son fundamentalmente, están formados por plantas nativas.
Y eso es lo que estamos trabajando también en el jardín botánico. Esos jardines para polinizadores que iniciamos con nuestra pequeña isla de biodiversidad, pues ya crecieron a raíz del proyecto del jardín etnobiológico. Y nos da mucho gusto porque, bueno, en las semanas anteriores que hubo un sol muy intenso, pues de veras la actividad de los insectos era tremenda. Y solo porque no vemos en la noche, pero valdría la pena ver qué hay con los murciélagos. Otra sección de este gran jardín etnobiológico es la Casa de los Meliponinos. Ahí ese cartel dice Casa de los Meliponios, pero bueno, es una versión anterior a la final. La que está en la Casa de los Meliponinos tiene su nombre bien escrito, pero la idea es la misma, mostrar que no solamente existen abejas europeas, no solamente hay Apis mellifera, sino una diversidad de abejas meliponinas. Que la gente no conoce o no toma en cuenta, o incluso sigue, se piensa que también tienen aguijón y que pueden ser peligrosas, pero no se conoce que también producen miel, y no se conoce cómo se pueden criar o que han sido aprovechadas desde hace cientos de años en nuestro país. Y es algo que llama mucho la atención, sobre todo de los grupos escolares, porque siempre se emocionan los chicos y las chicas cuando se acercan a estos meliponarios. Y también algo que no se debe olvidar es que los jardines botánicos tienen una actividad educativa mucho, muy intensa, y en el caso del Jardín Botánico Clavijero, el Fairchild Challenge, que ya tiene muchos años en proceso, partió de desafíos donde a las escuelas se les pedía crear jardines para mariposas. Hasta el ejemplo que estoy poniendo aquí, en este ciclo escolar, un desafío llamado Te Polinizamos, servicio a domicilio, con los objetivos que ustedes están viendo plasmados en esta imagen. Este desafío, pues bueno, el Fairchild Challenge en general lo que busca es vincular nuevamente a las personas, en este caso al sector de educación básica formal, con lo que es la problemática o las condiciones del ambiente, pero sobre todo fomenta el hallazgo de soluciones hacia esa problemática ambiental. No solamente identificarlas y conocerlas y enterarse y sentirse triste de una problemática ambiental que tenemos, sino cómo lo vamos a resolver, cómo podemos contribuir a resolverlo. En el caso de este desafío, que es de Polinizamos, servicio a domicilio, pues participaron 15 escuelas, ocurrieron 17 talleres de capacitación para los maestros y se logró impactar a 1,117 alumnos en un solo desafío. No les quiero hablar del número de alumnos que se ha alcanzado a lo largo de los años con el Fairchild Challenge, porque son ya más de 100,000 y las actividades son un montón y la charla se iría hacia ese lado, pero lo que queremos decir es que los polinizadores, como dije al principio, están presentes en todas y cada una de las acciones del jardín botánico a partir de lo que es la horticultura para la conservación. Por supuesto, y como muchos de ustedes conocen, el jardín botánico custodia al Santuario del Bosque de Niebla, que es un área natural, bueno, también nosotros somos un área natural protegida, pero el Santuario del Bosque de Niebla es una fracción más de esta área natural protegida, aquí anexa al Jardín Botánico Clavijero, donde también de primera mano se pueden conocer innumerables insectos, y muchos de ellos son polinizadores, e incluso se puede observar esta actividad de los diferentes grupos de insectos polinizadores. Por supuesto, en el recorrido que ustedes ven en esta imagen, que es un circuito central, las personas lo recorren, sea solas o sea en visitas guiadas, pero siempre tenemos letreros interpretativos, letreros que brindan información, siempre los referimos a fuentes. En este caso, en este letrero particular, los invitamos a que visiten el mariposario, pero también a que se acerquen a nuestra página web y a las publicaciones que de divulgación que han surgido a raíz de la custodia de este Santuario del Bosque de Niebla. En general, el Jardín Botánico recibe al año aproximadamente 50,000 visitantes, o al menos esos eran los números antes de la pandemia. Obviamente, durante los 2 años de pandemia no recibimos a nadie y estamos en proceso de recuperar
esos números. Y esperamos que ya los rebasemos, porque la expectativa que se creó ha sido bastante. Decíamos, las visitas guiadas en ese sentido son una parte fundamental para que los visitantes obtengan información significativa, información que a ellos les signifique algo, que no se trata de atiborrarlos de datos. Y en el caso de los polinizadores, por supuesto que no les damos series de datos, les platicamos historias sobre lo que son los polinizadores, sobre lo que es la polinización. Y porque los visitantes son de diferentes edades, diferentes formaciones, diferentes procedencias, y pues incluso hasta hablamos o nos referimos a un insecto de con diferentes nombres, como ocurre con las plantas también, ¿sí? Y esa es la parte sabrosa, la parte rica de las visitas guiadas. A nosotros, como guías, intérpretes, pues nos permite aprender mucho de cómo comunicarnos, cómo poder comunicarnos de la mejor manera. Pero también esperamos que a las personas, esperamos provocar en los visitantes ese interés, provocarles un interés, provocarles una curiosidad, después relacionar esa curiosidad con su vida cotidiana. A esto me refiero con que sea una comunicación significativa, y finalmente se revelarles qué cosa es lo que están viendo, por ejemplo, en el proceso de polinización o con los polinizadores, llámese como se llame. En general, en términos generales, esta ha sido nuestra charla. Como conclusiones, yo podría mencionar esto: la horticultura para la conservación lleva implícito el fortalecimiento de los polinizadores. Ya lo vimos, la horticultura para la conservación tiene un objetivo muy claro, más allá del ser meramente ornamental o meramente dedicarse a la propagación de plantas. Vimos también que los polinizadores son un tema permanente en todas las secciones de la colección del Jardín Botánico Clavijero, que recientemente el proyecto de Jardín Etnobiológico incorpora exhibiciones que todavía apoyan más aún, fortalecen más la vida de los polinizadores, y que estos temas, polinización y polinizadores, están presentes siempre en las visitas guiadas. En eso consiste la charla de hoy, colegas, amigos, público que nos está viendo. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto trataré de responderla. Les agradezco de veras su atención y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Orlik. Tengo una compañera aquí. Bueno, los invitamos. ¿Tenemos preguntas desde el auditorio? Es una familia súper, súper, súper diversa. También súper útil. Por ejemplo, esa larva que vemos ahí, que se está comiendo los ápidos, también es de la familia Silvia. Los sílfidos no van a conocer. Es más difícil reconocer. Carlos, tienes abierto tu micro. ¿De moscas? Pero los sílfidos... Gracias. Seguimos con Orlik. Orlik, ¿tienes preguntas desde el auditorio? No, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Ok, déjame ver, revisamos. Tenemos casi 10 personas conectadas en YouTube y tenemos más de 20 personas en el Facebook. Los invitamos a que nos dejen aquí sus preguntas. Ok, ya nos empiezan a aparecer. Ok. La conexión es como tardada, entonces nos toca darle un poquito de tiempo, pero ya tenemos. Bueno, Olga Díaz dice, buen trabajo. Y David Enrique Sima dice, ¿los huertos comunitarios también son parte importante para los polinizadores? Es una pregunta. Por supuesto que son importantes. Por supuesto que son importantes y no solo para los polinizadores. Es muy claro que son espacios con muchos usos, que son benéficos para las personas. Esa es la idea de tener nuestro huerto, con nuestro cultivo propio de alimentos para nuestro consumo.
pero así entendemos que también son hábitats para la vida de en este caso los polinizadores. Exactamente, esa es una pregunta. Sonido, Pau, no tienes el micro encendido. Aquí, vuelvo. La tecnología. Orlik, una pregunta. Ustedes dan talleres de horticultura, ¿cierto? Para las personas. ¿Cómo las personas perciben esa relación entre tener un huerto en la casa y la visión que tienen sobre los polinizadores? O sea, generalmente uno dice, ah, voy a poner mi tomatito, mi albaquita, no sé qué, pero quizás no se piensa tanto en quiénes llegan a esos espacios. ¿Cómo ves la percepción de las personas sobre los polinizadores? Claro, es interesante tu pregunta porque efectivamente los talleres y las actividades de enseñanza de la horticultura, pues muchas de ellas son para aficionados, para personas que son aficionadas a tener plantas en casa, y ya con un objetivo muy concreto, pues son aquellas personas que quieren tener un huerto en casa. Algo fundamental que se les puede mostrar es que no necesitan grandes espacios para tener su cultivo de plantas comestibles o plantas aromáticas o plantas condimenticias, sino que pueden hacerlo en macetas. Eso sí, hay una técnica, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir. Y justamente lo que hace el jardín botánico, ampliando esa enseñanza, no solo llamarlo enseñanza, sino hacer visibles que los insectos no son malos. Tenemos un discurso que cambiar un poco porque, por un lado, por ejemplo, en el caso de plantas se habla de malezas y en el caso de insectos se habla de insectos plaga, y pareciera que todos son eso, ¿no? Sin embargo, se olvida que existen los insectos, muchos tienen la función de polinizar. Muchos insectos son polinizadores. Sí, entonces lo que tratamos de hacer aquí es hacer visibles este concepto de que hay insectos polinizadores y que esos insectos polinizadores van a visitar tu huerto en casa y que no por ello son malos. Bueno, a lo mejor les tienes que compartir un tomatito, una albaquita, como dices por ahí, pero pues no pasa nada. O sea, al final es el gusto por fomentar la vida de las plantas y de los insectos. Eso lo tratamos de mencionar continuamente en los talleres que se dan en el jardín botánico. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta desde el Museo del Agua. Ya te la leo. Dice, ¿cómo se articula el trabajo que está realizando el Jardín Botánico Clavijero con la estrategia de la ENCUS? Sí, de hecho formamos parte de esta estrategia, justamente en el tema de la creación de jardines para polinizadores, y acabamos de participar con ellos en un foro precisamente orientado hacia la pregunta de qué cosa es un jardín, cuáles son las dimensiones de un jardín, y si es posible tener jardines para polinizadores y cómo tenerlos. Sí participamos con ellos y desde luego, o sea, entendemos que la ENCUSP es una estrategia. Qué bueno que está, qué bueno que existe y que sabemos que es fundamental. Volvemos a lo mismo, estamos en el mismo canal para fomentar el conocimiento de lo que son los polinizadores, de lo que es la polinización y cuál es su participación en el sostenimiento de la vida de las personas. Ok, tenemos tiempito, así que podemos seguir conversando un poquito más sobre los polinizadores y la horticultura. ¿Qué plantas nativas de huertos promueve el jardín de cultivar? Mira, una de los grupos que estamos fomentando son los quelites.
los quelites regionales, que sabemos que en estas, por ejemplo, entre quelites, o más bien en las milpas del centro de Veracruz, se han identificado 21 especies, 21 quelites diferentes. La mayoría prácticamente son mexicanos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de las plantas vinculadas a los polinizadores, pues muchas salvias, dalias, pasifloras, es lo que se está fomentando su uso aquí en el jardín botánico. Obviamente hay muchas otras plantas también que ya estaban aquí o que se han mantenido en la colección de plantas comestibles, porque son importantes también. Los jardines botánicos vinculan todos los usos de las plantas o todas las procedencias de las plantas con diferentes usos y no, vamos a decirlo, no hacemos énfasis en las plantas nativas, pero no excluimos plantas exóticas, plantas que no son de esta región o que bien no son de este país, pero que tienen un uso tradicional ya por muchos años. Mira que me parece muy interesante lo de los quelites. Ayer tuvimos una plática aquí en el CIDIR, Oaxaca, en vivo, y se transmitió, que nos mostraba como la diversidad de productos que vienen desde las milpas, los traspatios, los cafetales, de las comunidades alrededor de Oaxaca. Entonces, sí vemos que, aunque hay una diversidad enorme de plantas que no son cultivadas, pero que las personas tienen en sus huertos o en sus milpas, y que enriquecen tanto la dieta como hacen parte de una cultura muy rica, y que además está relacionado con los polinizadores. Entonces, parece muy bien parte de demostrarle a las personas el uso de los quelites, a veces el uso en las zonas urbanas, porque a veces está como muy relacionado con las comunidades. Entonces, eso me parece muy bonito. Por acá tenemos otra pregunta. Hablando de las plantas nativas, ¿qué tan difícil es conseguir especies nativas? ¿Qué experiencia han tenido en el Jardín Botánico en Xalapa? ¿Y qué alternativas han encontrado para promover la propagación de estas plantas nativas? Bien, lo mencioné hace, durante la charla. Puesto que son plantas silvestres, lo difícil es conocer sus requerimientos para cultivo. Entonces, mucho del generar este conocimiento, pues es todo el proceso de investigación como tal. No se conocen, aparentemente es fácil cultivarlas porque uno las ve creciendo solas, como dices tú, no las cultiva, nadie las cultiva, están creciendo solas, pero cuando las extraemos de sus sitios naturales, es donde empiezan las dificultades. Puedes tener semillas, puedes tener a lo mejor alguna planta pequeña o te atreves a hacer un esqueje, pero resulta que nada más no prosperan, ni germinan las semillas, las plantas se mueren, y entonces te preguntas qué pasó. Entonces viene todo este proceso de identificar, de medir las variables ambientales, como se dice en este ámbito, ¿no? Las variables que originan este microclima, estas condiciones muy específicas para las diferentes especies, porque además no solo son un montón de especies, sino cada especie a veces tiene condiciones, responde a condiciones muy diferentes, ¿no? Ese es el gran reto para cultivar plantas nativas. Me refiero a plantas nativas que no son conocidas. Hay toda una serie que se sabe un poco más de ellas, y bueno, a lo mejor en ese caso cultivarlas no es tan difícil. Pero algo que en este sentido, en cuanto al manejo de las plantas nativas, sobre todo valioso y necesario, es el conocimiento que los habitantes de comunidades tienen. Sí, justamente es lo que hemos hecho con este proyecto de jardín etnobiológico. Al salir a colectar a las diferentes comunidades del centro del estado de Veracruz,
pues también vamos aprendiendo mucho de qué plantas cultivan, cómo las cultivan y cómo pueden prosperar y cómo las podemos aprovechar. El audio. Se me olvida poner el audio, perdón. Acá tenemos otra pregunta desde las personas que nos acompañan desde YouTube. Dice Eleazar Benítez, ¿cómo lograr que mi jardín con nativas, justo estábamos hablando de plantas nativas, tenga flores todo el año, ya que algunas plantas florecen en una época? Claro, o sea, no podemos hacer que florezcan todo el año, eso que es muy claro. Cada planta tiene su biología, cada planta tiene su propia fenología, es decir, la época en la que florece, la estación en la que florecen o fructifican. No todas son iguales. Justamente son las cosas que se tienen que ir conociendo para avanzar en el cultivo de plantas nativas. Sí, por eso me parece muy importante y relevante el trabajo que están haciendo, ya que luego se puede dar al público como catálogos de especies con su fenología y las personas pueden tener en sus jardines plantas que florecen en diferentes momentos del año, pero todas esas plantas, y entonces más o menos van a tener flores todo el año, porque van a tener como una gran diversidad de plantas representadas en su jardín que tienen diferentes fenologías. Exactamente, esa es la intención. Y es parte de los, digamos, los productos de este gran proyecto de jardín etnobiológico, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar que se están trabajando una serie de infografías. Esa información muy relevante, muy significativa, pero no trivializada, dicha de manera muy sencilla para que la gente vaya conociendo sus especies y saber cómo las puede tener en casa. Perfecto. Creo que tenemos espacio para una última pregunta. Nos dice Biff Gardenias, buenos días. En cuanto a horticultura ornamental, ¿qué plantas son recomendables para los polinizadores? La escucho desde el Fortín Veracruz. Gracias por su atención. Bueno, en cuanto a horticultura ornamental, hay todo un mundo también, ¿no? Pero, por ejemplo, en el jardín botánico, no tenemos solamente plantas ornamentales o no nada más con ese propósito. Lo mencioné también, las dahlias, por ejemplo, son ideales para atraer polinizadores. Dahlias, asclepias, salvias, lavandas. Sí, ya hablamos de plantas que no necesariamente son mexicanas, orquídeas, por supuesto, orquídeas híbridas incluso, como sugerencias así muy rápidas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Orlik. Yo espero que las personas que nos acompañaron hayan encontrado tu plática muy interesante, muy informativa. Las personas que están en Jalapa y alrededores, pues se pueden acercar al Jardín Botánico para tener información sobre los talleres, sobre los cursos, sobre los recorridos que se dan allí y bueno, y aprender un poco más sobre las plantas nativas y los polinizadores. Claro que sí, muchas gracias. Un anuncio muy rápido, finalmente los invitamos a que visiten nuestra página web en jardin.inecol.mx. Allí hay mucha de esta información y bueno, nos dará mucho gusto saber que nos están visitando en el ciberespacio. Gracias, gracias Paola. Muchas gracias a ti, Orlik. Nuestra próxima charla tenemos a Fortunato. Tenemos a Fortunato de Jalapa. Nuestra comida se reduciría si mucho a tortilla con una salsa de tomate y paren de juntar. ¿Okay? Si escuchan entonces, el ruido de fondo es porque estamos en el taller aquí en el Museo del Agua. Entonces vamos a cerrar tantito el micrófono, pero ya están aquí los chicos. Hay más de 22 personas aquí. Está muy chido el taller, pero estamos atentos a las transmisiones. Sí. Le pedimos a las personas que nos acompañan desde las redes sociales que no se desconecten. Ya venimos con nuestra segunda plática sobre meliponiculturas. Estamos esperando a nuestro invitado que tome el podio.
Ah, aquí directo. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Paula? Hola, Puerto. Sí, sí, te escuchamos. Fuertus, Orly va a presentar tu charla y ya el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas que nos están viendo, la siguiente charla está a cargo de nuestro colega Fortunato Ruiz de la Merced. Se titula Meliponicultura hacia la transición agroecológica. Y bueno, déjenme platicarles un poco de Fortunato. Bueno, déjenme decirles y presumirles que además él fue mi alumno, además que ya se lo olvidó. Él es apicultor y meliponicultor aficionado desde hace varios años y actualmente trabaja en el programa de producción para el bienestar de la Secretaría de Agricultura como técnico agroecológico en el cultivo de miel. También da acompañamiento técnico a los meliponicultores y meliponicultoras en el municipio de Atzalán. Bueno, es una persona que tiene bastante experiencia en el tema y seguramente su charla será del interés del público que nos acompaña esta mañana. Fortunato. Gracias. Bueno, ya justo voy a empezar. Muchas gracias, Orly. Sí, me acuerdo que era muy latoso. Bueno, voy a poner esto para. Bueno, ahí sí me escuchan. Sí, hola. ¿Pau? Sí, por tu te escuchamos. Por el peinado, ¿no? Ay, Dios. Les voy a presentar un poco el trabajo que estamos haciendo en el municipio de Atzalán, pues con la estrategia de acompañamiento técnico del programa del PPB, donde actualmente estoy trabajando como técnico agroecológico, ¿no? La plática es un poco lo que se ha estado haciendo está basada principalmente en lo que estamos trabajando en el municipio de Atzalán, aunque la plática la armamos entre varias personas, entre ellos pues es un compañero que está en la península, Ariel Enríquez, y nuestro compañero Omar López, y ya un servidor. Empiezo con la primera, ¿no? Bueno, quisimos empezar un poco como explicando un poco cómo la meliponicultura y la apicultura son como actividades un poco diferentes o muy diferentes. Entonces, para que las personas que a lo mejor no están tan cercanas a estas actividades, pues se les haga un poco más fácil o sepan de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? En la apicultura, para la apicultura, pues usan una abeja que se llama Apis mellifera, que les dicen enjambres. Y las personas que practican esa actividad, pues mueven sus cajas a diferentes lugares y van aprovechando las floraciones y van produciendo diferentes tipos de mieles, miel de azahar, miel mantequilla, miel de manglar, diferentes. Y si ven la fotito que está de los panales, los crecimientos de las abejas van a ver que son un poco diferentes a las de las meliponinos o meliponas. Por otro lado, la meliponicultura no solo puedes usar o no solamente
En algunos lugares en México no solamente se ocupa una especie, sino son varias especies que pueden ser aprovechadas para el manejo de estas abejas, e igual, pues el producto principal va a ser la miel. Si vemos la foto que está del nido, pues es muy diferente el interior de una caja de abejas meliponinos al interior de una caja de enjambres, ¿no? Entonces, como que esas dos diferencias, con eso queríamos empezar para ir hilando más adelante la plática. Ya entrando en materia del trabajo que estamos realizando en el programa del PPB, pues se fundamenta en cuatro ejes el principio de la agroecología, y estos ejes pues son pues político, ecológico, económico y social, en el sentido que ninguno de los ejes tiene mayor o menor peso, sino si lo que se intenta es que sean como horizontal, ¿no? Y esos ejes, pues principalmente en donde se tienen que desarrollar. Como estamos hablando de abejas, pues en principio es mirar la meliponicultura no solamente como el manejo de las abejas para producir miel, sino todo lo que rodea a las abejas, y en ese sentido se incluye el paisaje, ¿no? Entonces, será lo mismo como un paisaje que está un poco modificado y otro paisaje que no está modificado. En base a esos paisajes, pues ya es que los principios se aplican, ¿no? Otro poco de teoría es que, por ejemplo, la meliponicultura es una actividad biocultural que en lugares donde, como se dice, donde está viva, pues ha sido heredada por los abuelos, por los papás, o ha sido heredada pues por los amigos, ¿no? Entonces, bajo ese principio, los medios de producción en el medio rural son un poco diferentes a los medios de producción agrícolas, pero en el sentido masivo, ¿no? Entonces, en el medio rural, pues el peso, bueno, se produce para el autoconsumo, ¿no? Entonces la alimentación adquiere más peso. ¿Y cuáles son los otros elementos que están dentro como de la agroecología, ¿no? El ambiente, la sociedad, la economía. Y si ven, estos tres como que tienen el igual de peso, y la alimentación un poco de más peso, ¿no? Pero en la agricultura industrial, el mayor peso lo tiene la economía, ¿no? Y los otros, el ambiente, la sociedad y la economía, pues tienen menos peso. Entonces, como que el equilibrio ecológico se pierde, ¿no? Lo que estamos buscando, o lo que se busca del principio de la agroecología, es precisamente que tengan todos esos factores que tengan el mismo peso, y pues pues se pueda transitar hacia eso, ¿no? Hacia esa agroecología. En base a esto, como que ¿qué será la meliponicultura agroecológico en base a estos principios? Y justo aquí ya empezamos a mencionar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, para también que los que nos están escuchando o los que están viendo entiendan un poco en qué consiste
la estrategia de acompañamiento técnico, la forma en que se organiza el trabajo en campo es que se forman como escuela. Bueno, el equipo técnico consiste en un técnico agroecológico, del trabajo que estoy desarrollando, un técnico social. Se forman las diferentes escuelas de campo en X lugar, en X municipio, y a esas escuelas de campo van a componer algo que le llamamos MISI, que se llama Módulo de Intercambio de Conocimientos e Innovaciones. Mediante ese esquema es que se va a llevar los diferentes procesos de lo que se está buscando, que es la transición a la agroecología. El municipio donde estoy es parte de la región de C7, que corresponde a la parte Veracruz Centro, que casi es, ahora sí, como dicen, la ruta del café, ¿no? Y los cultivos que se trabajan es café, cultivos que es maíz, frijol y otros, y miel, ¿no? Entonces se le designa como cultivo al trabajo que está uno haciendo con las abejas, ¿no? Solo por mencionarlo, ¿no? Y dentro de esas escuelas de campo, el trabajo ya se realiza junto con el técnico. Se inició haciendo como diagnósticos, convocando en las diferentes comunidades, las personas que estaban interesadas en participar en esta estrategia de acompañamiento, y ya fue que se armaron las escuelas de campo, ¿no? Dentro de esas escuelas de campo, ¿qué es lo que se comparte, no? ¿O qué es lo que se desarrolla? Cursos, talleres, giras de intercambio, comercialización, intercambio de ECAS, productores, productores innovadores, plan de transición, prácticas de campo, seguimiento a productores, elaboración de insumos, autoorganización. Si ven, es como una serie de diferentes temas que cuando tú llegas a la comunidad, haces como tu diagnóstico en qué situación está, qué se puede desarrollar, qué es lo que las personas les interesa desarrollar, y eso lo vas como menguando con lo que te va pidiendo la estrategia, ¿no? Que son temas que tienen que ver con eso de esa transición agroecológica, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer esa agroecología, no? Conociendo un poco la fisiología y fenología de cada especie de abejas, y a partir de ahí se detectan áreas de oportunidad, acción, y cómo pudieran ser lo que dije hace ratito, ¿no? Entonces, en base a eso ya puedes mejorar la calidad de vida de las abejas, mejorar la calidad de producción de la colmena, que es lo que también se busca, ¿no? Desarrollar métodos para combatir situaciones ambientales, métodos biológicos y o naturales para el control de plagas, implementar avances tecnológicos, entre otros, ¿no? Aquí tenemos a Melipona Vichy, y acá tenemos a Escaptotrigona mexicana, que son como las dos especies representativas de la meliponicultura en México, básicamente, ¿no? Aunque hay otras especies que también se trabajan. Una de las cosas que estamos haciendo y que dicta un poco el mecanismo para hacer meliponicultura hacia la transición, es que respetar los ciclos naturales de crecimiento de las abejas y cosechar solamente aquellas colmenas, como le dicen, que tengan suficientes reservas, ¿no? O sea, no abusar
de las abejas, porque pues los ciclos naturales son diferentes a otras abejas, ¿no? Inclusive a las de Apis, y eso implica pues ir más despacio, ¿no? Otra de las actividades que se han promovido del trabajo que hemos estado haciendo es que pues cosechar una miel limpia que garantice el consumo, ¿no? El consumo de las de las personas que les interesa adquirir estas mieles y que se garantice, ¿no? Entonces, una de las prácticas que se han realizado es cosecha de miel utilizando luz roja, ¿no? Eso está bien interesante y algunos productores, productoras del municipio les ha interesado y pues está caminando poco a poco, ¿no? Sacar miel, pues también rústicamente, ¿no? Pero ya se tiene el cuidado de apartar la miel que está más limpia de aquella miel que es menos limpia, ¿no? En el sentido de por la cosecha rústica, pues una parte de la miel quede en el cajón y esa miel para que no se quede en la colmena, se escurre y pues se separa, ¿no? Entonces, pues si vemos también eso estamos haciendo. También estamos otras cosas de lo que salió en el diagnóstico que se hizo al iniciar el trabajo con la estrategia, bueno, con los productores, productoras, fue la diversificación de productos, ¿no? Entonces, una parte del esfuerzo también se ha enfocado a eso, ¿no? A la transformación, pues, de la diversificación de los productos que se cosechan como, bueno, geopropóleo o tacahuite que le dicen, cera, miel y hasta a veces un poco de polen, ¿no? Sin embargo, la idea fue que se empezara a diversificar, pero para el autoconsumo, ¿no? Y pues ya si había excedentes y se empezaba a dominar las técnicas de la producción de otras cosas, pues ya se dirigía a la venta, ¿no? Y pues sí, ha sido interesante cómo muchas personas ya en sus casas ya usan el propóleo, ya transforman el propóleo para, pues para medicina, ¿no? Para controlar pues como antibiótico, ¿no? También otro de los trabajos que estamos haciendo es que dentro de las escuelas de campo partimos del punto en que el técnico no lo sabe todo o el técnico no es la persona que tiene que decir las cosas, sino que lo que estamos intentando es, pues como dice, escuela de campo, ¿no? Donde pues los productores, bueno, los meliponicultores, las meliponicultoras también tienen experiencia, tienen conocimiento y lo que hacemos es pues compartir esos conocimientos de las personas que tienen más experiencia con otras personas que no tienen tanta experiencia y se comparte el conocimiento, ¿no? Eso es, también es lo que estamos promoviendo. Otra cosa es que pues algunas personas que ya están un poco más avanzadas pues ya tienen como líneas de producción de algunos subproductos y hemos ido a algunas ferias, a algunos eventos y ya se está generando un poco de mercado, ¿no? Y la idea es que haya una venta, o sea, que la venta sea lo más directo entre productor y consumidor, ¿no? También dialogar aspectos de interés social en las localidades, ¿no? Hay temas que les interesa en algunas comunidades como
pues el uso de agroquímicos, como la tala inmoderada, como temas de interés de la comunidad que también se están intentando que por medio de la escuela se dialoguen y que se divulguen, ¿no? Que se conozcan. Los huertos familiares, ¿no? Es otra parte de las tantas actividades que se están promoviendo, ¿no? Como se busca que por medio de las abejas sea como parte integral del sistema, entonces también se está promoviendo, la producción de hortalizas, de huertos, pues para que pues poco a poco esa autosuficiencia alimentaria pues podamos complementarla, ¿no? Y pues si empezamos a producir hortalizas o cosas que comemos, pues ya no las tenemos que comprar y eso pues también es como ahorro. Producir árboles que ayudan a las abejas. Pues también hay mucho interés en la zona porque pues algunos lugares ya están muy transformados o el dinamismo del cambio de uso de suelo es muy rápido y las abejas, pues imagínense, si año con año pues tienen un rol de alimentación y que de pronto en un mes, dos meses, quiten todo, ¿de dónde se va a alimentar? Entonces sí se está promoviendo la producción de árboles nativos o árboles que a las personas les interesa producir porque ellos ya vieron que son fuentes ricas de néctar o son fuentes ricas de polen, o también es importante las resinas, ¿no? A diferencia de la abeja apis, estas recolectan resinas y también, si no, bueno, las apis también recolectan resinas para el propóleo, pero estas lo hacen para el cerumen, para la cera. Y si no hay tantas fuentes de resinas alrededor de donde están las abejas, también sufren. De las prácticas de monitoreo que estamos haciendo, dentro de la estrategia, llevamos algo que se llama, en las escuelas de campo se dialoga con las personas y aquellas que son más curiosas o que tienen más interés, pues dicen, se establece un plan como de productor innovador y ese productor innovador, pues se va a trabajar se trabajó un poco más acompañado en el sentido que cosas de que te estaba pidiendo la estrategia o que se estaban desarrollando, ahí es como funciona como escuela, ¿no? Porque a través del productor innovador, pues se puede experimentar o el productor o la productora te dice, no, pues a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre esto otro. Y parte de lo que se está haciendo es que se están monitoreando las abejas. Y eso es bien interesante porque es como investigación participativa local o rural, ¿no? Ya lo interesante es cuando después ya la información la va sistematizando, aunque sea en papel, y todo ese análisis que arroja, eso es lo interesante, y se van descubriendo cosas nuevas del manejo de abejas nativas a nivel local, y eso está bien chido. Buenas prácticas en el manejo de los meliponarios, que las abejas estén fuertes, que los meliponarios estén, limpios, que un poco más ordenado, que más identificado. Luego dicen los meliponicultores o también algunas personas que se dedican al estudio de las abejas, de la meliponicultura, que la trompeta te va a decir el estado de el desarrollo de la población o de lo bueno o malo que esté el interior del nido.
Y también, pues, son otras de las cosas que se promueven, ¿no? Pues prácticas como la cosecha de miel, alimentadores para el interior de los nidos, las diferentes formas de trabajo al dividir, varias cosas, ¿no? Los procesos de limpieza de la miel, los procesos de caracterización de la miel. Y algo importantísimo es que estamos promoviendo también la autoorganización y la cooperatividad. Hay lugares que socialmente, pues, es muy complicado trabajar porque, ahora sí, como dicen, el tejido social a veces está muy fragmentado, por la razón que sea. Entonces, cuando compartes otras formas de trabajo, otras formas de organización, pues hay como un poco de resistencia, pero cuando se logra un poco de armonía, pues sí puedes como encadenar procesos interesantes, y pues bueno, eso da un poco de alegría, ¿no? También otra cosa bien importante que en México prehispánico, pues las abejas tenían sus entidades, ¿no? Y pues hacían ceremonias en agradecimiento. Entonces, también estamos promoviendo eso, ¿no? Que cuando se coseche, que cuando se va a trabajar algo específico, pues sí se le agradezca, ahora sí, como dicen, se haga un xochitlali, ¿no? Como nuestros compañeros de Songolica, y agradecerle a las abejas, y eso es parte como de la espiritualidad, que es parte también de la agroecología, ¿no? Algo también muy interesante y que ha sido como de los frutos también, es que poco a poco las personas que son innovadoras le van agarrando como sentido a esto, ¿no? Dicen, bueno, es que, y van despertando como intereses. Y hay una compañera dentro de uno de las ECAS que está haciendo un monitoreo de miel al interior de la colmena. Entonces, es interesante cómo las personas solos van encaminando sus intereses a cosas que a ellos les llaman la curiosidad y a interés, ¿no? Y a pesar de que puede ser, pues, de cierta forma como investigación local que va a servir a mí o a mi familia o mi localidad, lo que se descubre, pues es ahora sí, como dicen, es luz, ¿no? O sea, es luz en el sentido del manejo de abejas. En las características de la miel, ¿por qué la miel tiende a fermentar, ¿no? Otra de las cosas que son necesarias es el monitoreo y conocimiento de las plantas que son visitadas por las abejas, ¿no? O sea, como decimos, no solo basta que mis abejas tengan comida, que mis abejas no tengan plagas, que mis abejas estén fuertes, sino también ir conociendo cuáles son los recursos florales, néctar poliníferos y resiníferos que hay alrededor, porque de eso depende una programación. O sea, como un calendario. Entonces, si no conocemos las plantas que hay alrededor de nuestras abejas, pues vamos a andar así como a tentadillas o como los ojos cerrados, en el sentido que si yo quiero dividir, quiero cosechar algo, quiero saber si ayudo a otra abeja, o sea, si ayudo a una colmena con crías, si no la ayudo, no sé. Es necesario, ¿no? Otro de los aspectos que estamos tomando es que no solamente, pues, vamos a cuidar a las abejas que nosotros tenemos en casa, ¿no? Sino también
aquellas abejas polinizadores o aquellos otros polinizadores como colibríes, como murciélagos, pues a veces con la pérdida de la masa forestal, a veces muchas abejas no tienen dónde anidar o dónde llegar la noche o dónde poner sus huevecillos, ¿no? Entonces también se está considerando estas prácticas. Pues está como iniciando, pero ya se está tomando en cuenta, ¿no? Y ya de todo este conjunto de prácticas, ya es que salen prácticas agroecológicas de manejo de meliponario, prácticas agroecológicas de alimentación, de multiplicación de colonias, sanidad, cosecha, comercialización, ¿no? Y ya se va haciendo como camino, ¿no? Entonces, este año, por eso quisimos que la práctica se llamara meliponicultura hacia la transición, ¿no? Porque este año, como que, bueno, ya llevamos 2 años, pero este año sí marcó como un camino hacia donde ya dirigirse. Y eso, pues ya es como el siguiente paso. Ya si ya conocemos el camino, pues ahora vamos a transcurrirlo para hacer más camino, ¿no? ¿Cuál es como, bueno, si nosotros somos meliponicultores, meliponicultoras o apicultoras, decimos o estamos pensando, no, pues lo más importante es la miel, ¿no? O que yo tenga recursos o que tenga producción. Pero muchas de las veces en las comunidades rurales a veces obviamos que el principal servicio de las abejas es la polinización y cuánto le debemos a las abejas. Y esta tabla precisamente pues nos dice un poco, ¿no? Aquellos que tomamos café, pues a las abejas le debemos del 10 al 39%, ¿no? De la taza que nosotros nos tomamos. A los que les gustan los aguacates, aquellos que les gustan las calabazas. Entonces, gran parte de la producción se debe a las abejas y más o menos algunos cultivos, pero ahí está como ese trabajo que las abejas están haciendo y que muchas veces se obvia, ¿no? Porque, pues ahí está, ¿no? Lo importante es valorar la cantidad de alimentos que aportan las abejas y eso también es algo que se hizo a su tiempo, pero que son temas que se están retomando porque sí es necesario como que recalcarlos para que poco a poco pues, se vaya teniendo un poco de conciencia del servicio. Y ya para terminar, dentro del trabajo que hacemos, pues vamos a un lugar, vamos a otro lugar, encuentros entre productores de abejas, encuentros entre productores de otros cultivos, café, maíz. Entonces, es muy dinámico porque convives con mucha gente, con otras personas que se dedican a otra cosa, con otros puntos de vista. Y el mensaje, ahora sí como dice un señor, voy a llevar el mensaje a mi comunidad. A mí me gustó mucho porque decía una compañera de Songolica, decía, ahora el dicho va a ser, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y dice, no, sino ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? Y ya con eso termino y muchas gracias por su atención y les mando un saludo a mis compañeros del sur y del norte de aquí de Veracruz. Muchas gracias, Fortunato. No cabe duda, lo dicho, este hombre tiene mucha experiencia. Paola, regresamos contigo. Hola, Orly, gracias. Hortus, muchísimas gracias por tu plática. Tienes una gran fanaticada, te manda muchos saludos. Voy a leer algunos de ellos. Oye, dice, sí estaba nervioso.
Por acá dice Analí Herrera Herrera, Asociación Regional de Productores de Miel Virgen del Progreso. Saludos al exponente y a todos los que están vinculados en esta charla. María Eck dice El Olmo presente. Flor Miel Fuente dice Eka, El Olvido Atzalan Veracruz. Espero haberlo leído bien. A ver, se me... El Pimiento Atzalan Veracruz, también presente. Asociación Regional Productores de Miel, La Flor de Café, presente. Muchas felicidades, te dice María Eck. Saludos. Entonces, sí, se reunió toda tu fanaticada, Fortus. Le recordamos a quienes están viendo por YouTube y Facebook que también nos pueden dejar preguntas para Fortunato. No sé si tenemos preguntas desde el auditorio. Fortunato, ¿tenemos preguntas en Jalapa? Creo que no, nomás estoy con tres personas. Ok. Bueno, las demás son invisibles. ¿Museo? ¿En el museo tenemos preguntas? Hola, Paola. No. Muchas gracias. Y ya, cuando no llegas, porque son muy... Yo quisiera preguntarte, nos mostraste como un meliponario como en dos contextos de paisaje diferentes, ¿no? En uno bastante modificado y uno mucho menos modificado. O sea, todos los productores, los meliponicultores con los que has estado trabajando, o sea, ¿tienen como esta conciencia de que se necesita mantener la cobertura vegetal y el paisaje más o menos conservado para poder realizar como la meliponicultura, como lo han realizado durante generaciones? Pues precisamente aquí en el instituto también estuve trabajando con Luciana, con Claudia, con varias compañeras, ¿no? Y en la zona pues ya teníamos como una presencia desde, pues como de 8 o 10 años, ¿no? Y desde entonces pues ya había abejas en los diferentes contextos donde están, ¿no? Es bien curioso, yo creo que, bueno, no sé si esta abeja es muy resistente o han encontrado como las formas de adaptarse y de vivir ahí, pero lo que, como ahora ya es un poco más puntual el trabajo, entonces ya ves cosas que a lo mejor no podías ver hace 8 años, ¿no? Y una parte es que las personas que se dedican a las abejas, lo importante, bueno, lo trascendental es que haya producción de miel para tener para el gasto y para un poco para la venta. Y entonces en algunos lugares los rendimientos las abejas ya no producen igual, ¿no? A pesar de que allí están o allí han estado, o sea, sí hay una repercusión en las reservas, en la producción de miel, ¿no? Y eso ya, es que no sé cómo decirte si es conciencia o es interés, ¿no? Que digan, no, pues es que mis abejas ya no están produciendo como producían antes. ¿Y qué puedo hacer? Pues no sé, las formas las cosas que ellos estén a su alcance, ¿no? A lo mejor sembrar plantas, o a lo mejor mejorar el manejo, varias cosas,
Pero sí es evidente, o sea, sí es evidente que en los lugares donde está más conservado, o como dicen allá, donde hay chabualeras o acabualeras, sí hay más producción, ¿no? La abeja sí sufre menos. Pues sí, sí, sí hay diferencias en base a esta. Okay. Y como lo que ha ayudado a darse cuenta de eso es que como ya se lleva un proceso de monitoreo como parte de la estrategia del trabajo, las personas con las que se está trabajando esos monitoreos, o sea, si se dan cuenta que en el transcurso de los meses las abejas apenas aumentan 100 gramos, 50 gramos, y así, entonces, como que, o sea, sí se ponen a pensar, órale, yo pensé que iban a aumentar más, o yo pensé que iba a aumentar menos, o también, si ocurre un proceso, un evento climático como los que acaban de pasar, una sequía de 15 días, o un proceso de lluvias de otros 15 días, sí se observa en las reservas, ¿no? Y si tú llevas un monitoreo, sí te das cuenta que bajó o subió o se mantuvo, y eso es como de las cosas, de las aportaciones que se están teniendo. Gracias, Puerto. Y tenemos un saludo de Miriam Aldazoro, que también nos dio una plática muy bonita sobre las meliponiculturas. Si se lo perdieron, lo pueden buscar en el canal de YouTube o Facebook del INECOL. Miriam dice, saludos Fortunato, muchas gracias por compartir las importantes experiencias que están desarrollando. Se pregunta si han estado elaborando calendarios fenológicos y qué especies de árboles están propagando. Precisamente, bueno, se está retomando, ¿no? Porque hace cuenta que como son procesos, entonces, ¿en qué momento necesitamos el proceso que necesitamos conocer las plantas, ¿no? Bueno, los productores y productoras, como son personas que viven en el campo, ellos ya saben qué planta le llega, qué planta. Lo que estamos haciendo es como tratando de sistematizar esa información para que luego sirva precisamente para generar esos calendarios. Con el INECOL, hicimos unos trabajos en el 2017, creo, sobre calendarios de fenología con productores del municipio, ¿no? Entonces, hace cuenta que sí se ha compartido un poco esa información, pero ahora sí, como decía una señora, nadie experimenta en cabeza ajena, y si no se generan los procesos para que se hagan como que ese trabajo en las comunidades, con las personas, si llevas información, como mucha gente no está acostumbrada al exceso de información, pues todo es más lento y pues lo tienes que hacer con ellos, ¿no? O lo tienes que hacer despacio. Pero sí, pues es la idea, es parte del manejo de abejas nativas y es parte de lo que está buscando también esa transición agroecológica, ¿no? O sea, a lo que voy es que, pues, de APIS, pues ya no está dicho todo, pero hay muchas cosas. En la cuestión de abejas nativas, hay sí ha escrito algo, pero a veces hace falta generar información local sobre muchos procesos, y ese precisamente yo creo que es uno de ellos, ¿no? Gracias, Miriam, saludos también.
Cuando las, no sé, yo sé casi nada de meliponicultura, pero tengo una pregunta. Lo que yo entiendo es como las familias a veces hacen como esta transición entre la producción para autoconsumo o solo de resguardar las abejas, como una producción más comercial. Ajá. O sí, eso, y cómo eso afecta a las abejas. Ya, sí, ahí en esa región, pues, la meliponicultura que se practica, pues, precisamente tiene esa doble propósito, ¿no? Que ellos producen para, pues, el gasto, ¿no? Para, principalmente, como la miel es como medicina, o es una medicina, la consumen cuando se necesita. Pero como hay algunas personas que sí producen, pues, imagínate, unos, pues, hasta 90 litros, 70 litros, 50 litros, entonces tienen ahí el reservorio de miel. Y entonces, ¿en qué momento la meliponicultura económicamente se vuelve importante para las familias? Cuando tengo la miel y no la puedo sacar, ¿no? A lo que voy es que siempre ha sido así en ese lugar. Entonces, lo que estamos intentando, pues, es que también buscar un poco de mercado, para aquellas personas que producen más, para aquellas personas que están como en proceso de aprendizaje, pues, como que hay otros métodos. Bueno, se trabaja, así como más despacio, ¿no? Creo que ya me perdí, ¿verdad? No sé. Bueno, lo que me preguntabas era sobre cómo se importa o no importa, ¿no? No, o sea, cómo se, más o menos, cómo es esa transición entre la producción de autoconsumo a comercial y cómo esto podría afectar a las abejas. Ah, ya. Pues precisamente, con el monitoreo, yo creo, bueno, a lo mejor me estoy enfocando un poco más a eso, porque si nosotros conocemos como cuánto es lo que una colmena puede, lo máximo que puede llegar a producir, y cuánto es lo mínimo, entonces como que ya tenemos un punto de partida hasta dónde es lo máximo y en lo mínimo, y cuánto podemos aprovechar de eso, ¿no? O sea, lo que sí estamos promoviendo es que anteriormente, pues hace 40 años, 30 años, pues la meliponicultura que se hacía, pues dejábamos o dejaban sus colmenas y pues al otro año, a los 2 años ya la destapaba y pues estaba llena o estaba con una abundancia. Pero ya no estamos hace 40 años, entonces algunas colmenas, pues, apenas producen. Entonces, yo creo que el monitoreo nos va a ayudar porque, te digo, podemos saber hasta qué tanto le podemos dejar a las abejas para ellas y qué tanto le podemos cosechar, ¿no? Y yo creo que ahí es bien interesante el comentario porque si, por ejemplo, tú eres meliponicultora, Y tú sabes que si a tu colmena le quitas todos los recursos y viene una temporada larga donde va a haber escasez, la probabilidad es que se te muera, ¿no? Entonces tú como productora, ¿qué quieres? ¿Quiero que se me mueran las colmenas o quiero que me dé poquito o quiero mantenerme, ¿no? Como que el mismo meliponicultor, yo creo que entiende un poco eso
y pues como que también se va frenando, ¿no? Sí, y aunque podamos decir algunas cosas, lo cierto es que pues hay personas que producen miel y la mantienen en su casa, ¿no? Y ya cuando llega el cliente la venden. O sea, eso no ha cambiado. Lo que queremos es como buscar, pues sí, hay o sea, eso no lo puedes evitar, ¿no? Pero sí, tienes que cuidar más a tus abejas. ¿Cómo complementarlo? No, creo que nos diste una buena respuesta. Y bueno, nada más ya, y también antes, o sea, sí dejabas a tus abejas y al año las abrías. O ibas monitoreando la trompeta, o ibas viendo si había plagas. Eso no ha cambiado también, se sigue haciendo. Pero, bueno, a lo mejor también es por la forma de la formación propia, ¿no? Que es mucha curiosidad. Y, por ejemplo, hemos destapado algunas abejas, algunas colmenas para ver cómo van, ¿no? Y aprender también el desarrollo de la población, el dinamismo que las abejas tienen. Eso también es bien interesante y algunas personas ya como que ya están mirando la meliponicultura hacia otras formas, ¿no? Hacia, no manches, esto está pasando o esto no lo sabía. O la conciencia, no, pues es que si cosecho todo, pues la neta ya se me van a morir. Y lo que, a lo mejor lo que podamos visualizar más adelante es que, dicen unas personas, es que yo, mi meta es llegar a 100 o a X colmena, pero, de esas 100, 50, cosecho cada año, 50 cosecho este año y las otras 50 el siguiente año. Y puede ser porque los ciclos naturales de las abejas pues son muy diferentes a los ciclos de las otras abejas, bueno, en comparación a las apis, y es más lento, el número de población es menor que las otras. Y por ejemplo, si nosotros partimos que una colonia nueva, ya sea que haya yo atrapado con una trampa o haya yo hecho una división, al siguiente año no me va a dar. O solamente que puede ser que sí, ¿no? Que las condiciones donde esté de vegetación sean óptimas y a lo mejor sí me dé. Pero estás forzando a tus animales, ¿no? Y que se plantee que los ciclos de aprovechamiento de esta, al menos de esta Descaptotrigona mexicana, sea cada 2 años. O sea, si ven o si escuchan, se está generando información, se está generando proceso que nos están ayudando precisamente a optimizar. Pues el manejo, a lo mejor, digamos, no el rendimiento, digamos, no, pues es que no se mejora la producción porque la producción es igual, pero el manejo, ¿no? La conciencia, la diversificación de productos, el consumo, las formas de hacer alianzas con otros compañeros, la disposición de trabajar en equipo, todas esas cosas que no son tangibles, creo que a la larga es lo que también va a ayudar a las abejas y va a ayudar pues a todos, ¿no? A todos el trabajo que se está haciendo en las comunidades, poco a poco, ¿no? Pues muchas gracias, Fortunato, por compartirnos tu experiencia con los meliponicultores de Atzalán, el trabajo que están haciendo. Está muy interesante.
Te voy a leer un momentito el comentario de final de Miriam. Dice, gracias, Fortunato. Sí, son otras las dinámicas, pero es bien importante que tienen ustedes trabajando muchos años en la región. Pues aquí sería todo. Vamos a cerrar este último día de la semana con esta plática tan bonita. Y les damos muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos siguieron por redes sociales, por YouTube, por Facebook. Saludos a las personas que están allí en el Museo del Agua con su taller. Y agradecerles muchísimo a los dos ponentes de hoy, a Fortunato y a Orly, que nos acompañaron. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias a todos. Y nos estamos despidiendo desde el Museo del Agua con los estudiantes del ISEP que están recibiendo su taller sobre visitantes florales en huertas de aguacate como parte de la información que se ha generado desde el Laboratorio de Biodiversidad de Paisajes Neotropicales en el Instituto de Ecología Centro Regional Bajío. Entonces, acá nos despedimos todos. Muchas gracias. Y los esperamos mañana para el cierre de Celebrando Nuestros Polinizadores en el Museo de Historia Natural en Morelia de la Universidad Michoacana, con dos exposiciones sobre las mariposas nocturnas y mariposas nocturnas y polinizadores invisibles, a cargo de los doctores Ivón Herrerías Diego y el doctor Eduardo Cuevas García, en el Museo de Historia Natural mañana a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias, Fortunato, y que estén muy bien. Gracias. Muchas a ustedes, gracias a todos. Y bonito día. Adiós. Adiós, gracias, linda tarde. Gracias a todos.